Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos una edición especial y de celebración porque estamos conmemorando hoy nada más y nada menos que el centenario de Claromeco, una fecha que nosotros venimos anunciando que por supuesto en el contexto de un año atípico e inesperado ha tenido repercusiones. Era un año en el que pensábamos festejar, hay una comisión de festejos que estaba preparándose mucho tiempo, muchos eventos especiales que se tuvieron que dar por postergados, pero nosotros no vamos a dejar pasar esta fecha sin dedicarle a Claromeco en su cumpleaños un programa muy especial. Por supuesto, dentro de lo que nos permite el tiempo televisivo, vamos a tener algunas voces referentes de este lugar, algunos claromequenses de pura cepa que nos van a contar un poco de la historia de este lugar y también algunos testimonios de claromequenses por adopción, de gente que ha llegado a este lugar por diferentes circunstancias y que se ha enamorado de él y que ha decidido elegirlo para hacer su vida aquí. Así que vamos a comenzar disfrutando de un hermoso día que nos está regalando Claromeco y vamos a comenzar presentándolo a él, a Horacio Arbacetti, un gran periodista que personalmente admiro mucho, pero que hoy convocamos en calidad de claromequense para que nos cuente un poco de su historia familiar. Es una de las tantas familias que tiene que ver con los nombres más tradicionales de Claromeco, así que aquí está él. Gracias por tu generosidad y por prestarte a este ratito. Te sacamos de tu trabajo para sumarte al nuestro un ratito. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos haciendo lo mismo. En diferentes momentos estamos haciendo lo mismo. Bueno, voy a comenzar preguntándote cómo te fue, porque venís de un recorrido haciendo notas muy especiales, también alusivas a este centenario, y me imagino te habrás encontrado con un montón de testimonios jugosos de, si bien personas que vos ya conocés y mucho, siempre traen estas anécdotas o estas vivencias que a uno no dejan de sorprenderlo, ¿no? Sí, porque por allá lo más particular que tenés en esto es que justamente te encontrás con gente que para mí son como si fuesen de mi familia, porque en definitiva yo siempre digo que yo soy de Claromeco, por más que esté viviendo en otro lugar, pero soy de Claromeco, nací en Claromeco, y bueno, y te encontrás con cosas muy curiosas de gente que, por ejemplo, te enterás de situaciones que decís por qué llegaron, cómo fue que se pudieron juntar, cómo fue que se pudieron armar en este lugar. Por eso, bueno. Eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. En la mayoría te encontrás, fundamentalmente en los que yo he entrevistado, que es toda gente que forma parte de la historia de Claromeco. Casi todos tienen un dejo de extrañar mucho aquel Claromeco. El Claromeco. Un Claromeco bien distinto, un Claromeco bien distinto, bien desolado, bien despoblado. Y a ese Claromeco deben haber arribado tus padres, ¿no? Allá por el 37, me decías. 37 viene la familia de mi papá, o sea, mis abuelos tenían un almacén de ramos generales en Tres Arroyos y a su vez ellos tenían una concesión que era de Transportes Andriani, una empresa que se dedicaba, ahora se dedica a traer autos, antes era transporte de cargas. Ellos compran un almacén que había acá en Claromeco que se llamaba el almacén La Palma y la familia, parte de la familia, porque la familia de mi papá eran 10 hermanos, de los cuales eran 4 varones y 6 mujeres. Wow, familia numerosa, sí, si las hay. Sí, entonces. No había televisión por aquellos tiempos. No, en ningún lugar, parece que no. Eso era muy común. Entonces ellos instalaron parte de la familia acá. Mi papá vino acá con los dos hermanos varones y otras dos mujeres con sus respectivas familias. Mi papá todavía no era casado. Uh-huh. En una época en la que Claromeco, imagínate, año 37, era farol, claro. No existía, o sea, no había luz. Cero no comodidades, había. Y ahora nos quejamos de algunas cosas todavía, imagínate lo que era. Por supuesto. Bien. Y había otro disfrute en otras cuestiones también. Sí, era una vida mucho más agreste, uh-huh. O sea, esa famosa historia que siempre cuentan de que había alguien que cobraba el peaje para entrar a Claromeco para abrir una tranquera. Bueno, todo eso son situaciones que se vivían en ese tiempo, que después fueron cambiando. Por decirte, hay una cuestión que es muy curiosa. La ruta 73, que hoy tiene la traza que tiene, en la 26, sí. Antes se tomaba en lo que se llama Curva del Mozo e iba a dar enfrente al Hotel Claromeco. O sea, era una línea recta que iba enfrente al Hotel Claromeco. Curiosamente pasaba por el patio de mi casa paterna. Pero bueno, por eso te digo, fíjate hasta cuánto cambió Claromeco. ¿Qué hay de ese almacén? Contar a la gente, bueno, muchos deben estar diciendo ese almacén y muchos otros dicen dónde estaba, ¿no? Porque, por supuesto. Y ese almacén fue una cuestión, o sea, ese almacén está en la avenida 26 y 9, fue un almacén que
para muchas de las familias de Tresarroyense y todos los que veraneaban, obviamente, era un almacén de ramos generales. Vos imaginate que ahí, en ese tiempo, todo el mundo que viniera a Claromeco seguramente iba a comprar. Después empezaron a aparecer otros comercios, o los habría, pero no del tamaño que era eso. O sea, eso era muy grande. Y bueno, al punto tal que no te digo, había cuatro familias viviendo De eso. de un negocio como ese, en Claromeco, en ese tiempo. Entonces, bueno, era un lugar de convocatoria, o sea. Es un comercio que comenzaron tus abuelos y que después es el que siguió tu papá. Ellos sí, claro, los abuelos tenían un almacén en Tres Arroyos. Ellos lo que hacen es compran esa propiedad y una parte de los hijos vienen a Claromeco. Era todo, formaba parte de esa Claro. sociedad como de lo mismo. Después el almacén de Tres Arroyos se termina cerrando cuando mueren mis abuelos y queda este almacén de acá de Claromeco, que lo terminan comprándole al resto de la familia, mi papá y mi tío, que son los que se quedan hasta que el almacén lo cierran en el año 73, creo que fue. Bueno, y allí creciste vos también, ahí tenés muchos recuerdos. Hoy contabas algunas anécdotas en un momento que compartimos y me quedó de dos puntuales. Uno de cómo funcionaba lo turístico, ¿no? De que venían y le decían a tu papá, bueno, voy a necesitar todo esto, te Sí, dejo la plata, sí, cómpramelo, contale a sí. la gente. Era muy común ese tipo de cosas porque, por ejemplo, acá sabían venir algunas familias de Buenos Aires que tenían un estándar de vida mucho más alto que el común de la gente. Entonces, bueno, había gente, por ejemplo, que uno de los más conocidos es Bogelio, que es una familia que, bueno, acá fue muy conocida incluso porque tuvo gran cantidad de lotes y, bueno, una casa muy conocida en Claromeco. Y él venía y te dejaba una lista, porque, claro, a su casa venían gente de embajadas, o sea, de la alta sociedad Había que porteña. estar Entonces, bien claro. preparado. Entonces esa gente venía y te dejaba la lista de lo que querían Claro. y el cheque en Por blanco para que adelantado. vos pagaras. Claro, Claro. algo muy Claro. Que se raro. podía hacer en aquellos tiempos con Sí. aquellos valores, ¿no? Había otro tipo de cosas. Hoy lo hablaba también con otro colega que yo le decía, tu papá iba a comprar al almacén de mi viejo y cuando terminaba cuando terminaba la temporada, era como si tenías una factura abierta, terminaba la temporada, e iban a Tres Arroyos a cobrar a esos comercios Claro. lo que se había gastado en el verano. Fíjate Claro. qué cosa absurda a estos tiempos, que eso se podía hacer, o sea, en ese tiempo era muy común. Era muy común la libreta, era muy común que la gente de Claromeco que vivía acá iba y compraba en el negocio y pagaba a fin de mes. O sea, era otro tiempo también. Otra Todo fue dinámica, lo cambiando. permitía también el contexto económico, ¿no? Era mucho, es lógico, lógico. Horacio, ¿cuáles son tus primeros registros, tus registros más antiguos de Claromeco? Esos que decís, bueno, estos son mis primeros registros de un Claromeco que dista mucho del que tenemos hoy a 2020. Y mira, hay una cosa que yo siempre lo señalo como más significativo. Si vos te parás mirando la avenida 26 hacia el mar, la primera casa que hubo de la derecha es la casa de mis viejos, que tiene exactamente un año menos que yo, o sea, tiene 63 años de construcción. Entonces vos fíjate lo que era eso, el resto era todo campo. La avenida 26 llegaba hasta lo que es hoy 26 y 9, no iba mucho más allá. De la margen derecha, si vos mirás Claromeco hoy, no existía nada, era todo campo. Y Totalmente. para el otro lado tenías algunas construcciones, eran muy pocas. Estuve en una escuela primaria en la que eran grados unificados, Claro. en un solo, o sea, eran dos salones que compartíamos desde primero hasta sexto grado. O sea, todo algo que, pero claro, éramos muy poca gente. ¿Cuáles eran las familias de esa época? ¿Cuáles eran tus amigos, tus compañeritos con los que compartías, me imagino, juegos en la vereda, en ese espacio tan despoblado, ¿no? Y la mayoría, ¿sabes qué pasa? Había una cuestión que era fundamental. Un pueblo chico es como que te obliga a que somos todos y todos vamos para todos lados. Entonces era muy común que en tu casa tuvieras los compañeros tuyos de colegio, o vos tomabas la leche en la casa de ellos, o ellos en tu casa. El lugar común era el lugar donde nos juntábamos a jugar a la pelota. Las chicas pasaba lo mismo con lo que era el juego de muñecas. O sea, todas cosas muy básicas y muy típicas de un pueblo, totalmente pueblo, en el que los habitantes eran muy pocos. Entonces, qué sé yo, mis mejores amigos, y hoy por hoy, el Lobo Mulder y Guillermo Garnica, fueron los dos tipos que estuve con ellos siempre.
Y después, bueno, los otros amigos que la vida me dio eran mucho más grandes que yo, porque me los dio el salir, el ser un poco la mascota de ellos, como Mario Reynoso, como Bocha Burgueño, como Roberto Echegaray, que eran tipos que eran mucho más grandes que yo. Pero bueno, lo fui haciendo por una cuestión de... Después empezaba a salir. Tenés un pasado como DJ también, me enteré hoy. Bueno. Y ahí hiciste un trabajo muy interesante vos, periodísticamente, de hacer una comparación como lo que era el concepto de boliche en aquella época y cómo evolucionó hoy hasta tener una fiesta que se arma y se monta de repente puntualmente para una fecha particular, como lo son la Cacho Fest y demás. Contanos un poquito de eso. Sí, para el diario. Yo hice algo una vez charlando con unos compañeros. Una noche agarré y me puse a escribir porque me empecé a ponerme a pensar la diferencia que había del concepto boliche, que cuando yo era chico el boliche era el lugar donde vos ibas, o sea, donde el parroquiano tomaba la copa hasta donde se compraba la comida. Entonces era muy común, todo eso era boliche, que después fue cambiado a través del tiempo. Bueno, eso lo fui trayendo a través del tiempo con los diferentes lugares que hubo en Claromecó. Algunos me hablaron del Farolito, otros me hablaron de lo que fue el Tucu. Después surgió, primero se fue La Choza, después se llamó Llueve. La Terraza era un lugar que está ahí casi al lado de donde es el esqueleto, que era hoy por hoy es una galería que está derruida. En ese lugar estaba... un lugar que era una cafetería donde si vos querías encontrarte hay todo varón o mujer que estuviera en la playa. El lugar de encuentro, en vez de la vuelta del perro. Por supuesto, no, aparte era un lugar que era recontra lindo. Bien. Después, o sea, era la previa. ¿Cuántas anécdotas y quiénes eran los personajes para vos? Viste, como ahora tenemos algunos referentes que son esas caras como conocidos en cuanto a personajes, digamos, de renombre en la sociedad, por su rol, porque eran conocidos, porque eran misteriosos, como los hay en Claromecó también, ¿no? Creo que a todos nos quedó fundamentalmente uno, que es el Búho Correa. Me parece que hablar de él, o sea, hablar de él es como hablar más atrás del viejo Cristian. En mayor o menor medida, con sus diferentes bemoles, son dos tipos que marcaron una cuestión de historia. El viejo Cristian por una cuestión que tenía que ver con su pasado, que era muy tenebroso, muy raro, que nunca se supo... Que a pesar de todo eso decían que era un tipo que era agresivo, todo lo que te quieras imaginar. Mi viejo le llevaba las cosas y yo me bajaba y yo nunca le tuve miedo. Bien, vos tuviste contacto. Claro, entonces, Correa sí, porque fue un personaje muy característico. ¿Quién no se habrá escuchado, quién no lo habrá escuchado a él haciendo todos los ademanes y todas las cosas que tenía? Aparte siempre tenía anécdotas, un tipo muy divertido. Claro. Eran tipos con los que gustaba pasar el tiempo, porque uno siempre se divierte. Sí, más vale. Horacio, recién comenzamos el programa, queremos tener varios testimonios, los que vamos a poder, muy poquitos, porque esto televisivamente es muy arbitrario, pero te queremos agradecer por tu generosidad, por haberte brindado a hacer este pequeño recorrido breve por la historia de Claromecó, y quiero darte también estos minutos para que vos le dejes un mensaje a Claromecó, al pueblo, a tus antepasados aquí también. No, mira, lo más lindo es, para mí el orgullo de haber estado, el orgullo de pertenecer, porque en definitiva yo sigo perteneciendo por más que no viva acá, pero lo más lindo es ver lo que hoy por hoy es Claromecó. Extraño el ayer, no te quepa la menor duda, como muchos extraño el ayer. No es que cualquier pasado fue mejor, pero bueno, me gusta este Claromecó. Me supo conservar algunas cosas también. Sí, que eso es lo bueno. Sí. Que eso es lo bueno, no solamente conservó gente, conservó cosas, que eso es bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Así comenzamos entonces este especial desde Claromecó, homenajeándolo en el año, en el mes en realidad, y en la fecha de su centenario, que no es el único que está celebrando el centenario, porque también La Perla está cumpliendo sus 100 años este 2020 y lo hace con un montón de promociones para agasajar a sus clientes, a sus amigos, y quiere invitar a todos a que puedan disfrutar de los productos de La Perla. Y una de las maneras de hacerlo es adquiriendo esta nueva tarjeta que han sacado para formar parte del Club de Amigos de La Perla, que si todavía no la tenés, la podés adquirir de manera gratuita ingresando a la web www.confiterialaperla.com.ar. Allí vas a encontrar el formulario para poder completar la solicitud y después lo retirás por el local. Y teniendo esta tarjeta podés adquirir un montón de beneficios y podés ir sumando puntos para luego canjearlos. Así que recordá, La Perla a tu lado siempre. We'll be right back.
Continuamos desde Claromecó, por supuesto, celebrándolo en el mes de su centenario, pero también de cara a una temporada y reconociendo a aquellos comerciantes que año a año apuestan a este lugar. Y en este caso vamos a hablar con un hombre ya, por supuesto, muy representativo. Estamos junto a Humberto Príncipe, que es un sinónimo de frutas y verduras sí, sí. Aquí. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Bien, buen día. Muy bien. Bueno, ¿cuántos años apostando a Claromecó? Y a Claromecó, fijo, ahora estamos hace poco más de 20 años, después toda la vida, repartiendo frutas toda la vida, por mayor y ahora por menor, hace 20 años más o menos que estamos. Por supuesto, una empresa familiar que ahora vos llevas al frente, no, pero un negocio súper heredado, así que súper vinculado al lugar. Has crecido visitando esta villa y viéndola crecer, ¿no? Viéndola crecer, sí, de toda la vida, la verdad. Muchos años ya de cuando esto no era nada. Claro. ¿Cuáles son tus primeros registros de Claromecó? Mis primeros registros. Y yo venía con mi padre acá cuando tenía 12, 13 años. Veníamos a repartir acá. Bien. Me recuerdo todos los comercios viejos de acá. ¿Alguno así que particularmente, viste que cuando uno es chico hay lugares que más le llaman la atención o que de repente tenés alguna anécdota interesante o demás? Sí, en realidad muchos. Estaba emblemático la Calecita, uno iba ahí siempre, claro, viste ahí. Era siempre como el permitido del trabajo. Era, ¿no? Como sí. Después, bueno, en los momentos que nos repartíamos nos íbamos a la playa, éramos chicos. Y ¿las playas cómo las recordás? Igual que ahora también cambia mucho la percepción a través del tiempo, pero también en la realidad es que han cambiado, ¿no? Se han ido poblando. Sí, han cambiado, sí. Las playas, en realidad, vos no encontrabas una tosca, una piedra frente a acá, no encontrabas nunca. Y ahora se está llenando todo de piedra, que eso, falta la arena, no sé cuál es el motivo, pero ha cambiado. ¿En cuanto a los paradores? Y no había casi, claro, ahora está lleno, claro. Están hermosos. ¿Recordás haber ido alguno en particular? Sí, Balneario Ávila, claro. Bueno, en la abuela pude siempre, claro. El gordo Borelli, me recuerdo mucho, éramos muy amigos. Y bueno, otros no me recuerdo. ¿Cuál es la anécdota más linda, sí, tal vez familiar, que tengas a cabo algunas? Porque seguramente te ha dado muchos, tantos años de trabajo, también muchos clientes que se han convertido en amigos, ¿no? Sí, la verdad, la mayoría en amigos, sí. Y anécdotas muchas, qué sé yo, viste, del trabajo y de qué sé yo, recuerdos de antes, de ir a pescar con amigos y bueno. ¿Todo participar todo en las Corvinas? ¿En las 24 horas? No, una o dos veces. Fui un día, me agarró un temporal a las 8 de la noche y ya estaba acá de vuelta. Bien. No era mi fuerte. Lo que pasa con los comerciantes acá, que casa de herrero, cuchillo de palo, cuando les toca disfrutar a los otros, a ustedes les toca trabajar mucho, ¿no? Es así, vos vas a un lugar y decís, uy, me encantaría vivir acá, me encanta esta. Pero ya a partir de que tenés comercio, claro. A partir de que tenés comercio, dejaste de disfrutarlo. Bien. Me pasó estos tres, hace unos tiempo atrás me iba los inviernos a Termas. Ajá. Bueno, a pensar de que empecé a poner un negocio para irme allá, se terminó Termas, se terminó el encanto. Disfrute. Se terminó el encanto. Trabajaba de las 7 de la mañana a las 11 de la noche y, claro. Y si seguía trabajando. Claro. Así que bueno. Un apasionado de lo que haces igual, ¿no? Porque si no, no lo llevarías. Sí, la verdad que donde pongo, sé que trabajo. Bien. Ya te digo, puse en Termas y si no cerraba a las 11 de la noche, seguía entrando gente. Muy bien. Así que bueno. Bueno, y acá pudiendo estar durante todo el año, que ese es un logro a nivel comercial, ¿no? Porque por supuesto hay que mantener cuando la afluencia de público varía mucho entre verano e invierno. Contame un poquito cómo manejan eso ya con mucha experiencia, ¿no? Sí, acá se disfruta más porque en invierno es más tranquilo. Uno puede viajar, yo me voy, viajo, voy, que, viste, no he ido este año por la pandemia, pero todos los inviernos me voy por ahí, donde sea, al norte. Y bueno, es más llevadero. Diferente será el que tiene que estar acá todo el invierno, bueno, es duro. Y de cara a una temporada súper diferente, Humberto, ¿cómo se preparan para lo que viene? Tenemos una incógnita ahí. Porque en cuanto a los protocolos, digo, me preocupa mucho cómo van a manejar los comerciantes la gran afluencia, ¿no?, de público que llega, respetar las normas, mantener al cliente cómodo, porque va a ser muy difícil esperar, claro, afuera con el calor, el barbijo. No, imagínate que nosotros todo el día cola hasta la puerta en el negocio, sí. Y en este momento van a poder entrar 4 personas adentro. Y bueno, tengo idea de poner sillas afuera para que esperen, poner un número en la puerta para que se los vaya llamando, ¿viste? Bien. Y de esa manera ir manejándolo, ¿viste? Esperemos cómo se desarrolla el tema. Esta pandemia nos tiene ahí, que no sabe cuándo va a terminar. Por ahora la gente ha acatado los protocolos. Por ahí sí. Bien, entran con el alcohol en gel, con los barbijos, no se les permite entrar sin barbijo, entra uno por grupo familiar.
ya tenemos todos los protocolos más o menos así. Y bueno, esperemos que cómo se desenvuelve el virus este, para saber cómo encarar las cosas. Humberto, tenemos que ir cerrando esta nota porque queremos hablar con mucha gente más, pero me gustaría que le dejes un mensaje a Claromeco, si pudieras dárselo al pueblo de Claromeco, si querés, en este mes de su centenario. Bueno, ahora que cumplimos 100 años, que sigamos tirando todo para adelante. Lo veo bien al delegado, bien las calles, muy buenas ideas. Así que, bueno, apostemos por Claromeco, que todo va a salir bien. Muy bien, me quedo con eso. Muchísimas gracias por tu testimonio, Humberto. Bueno, gracias a ustedes. Continuamos junto a ustedes desde Claromeco en este homenaje que le estamos haciendo en el mes de su aniversario y estamos ahora junto a una claromequense de pura cepa, Marcela Videla, y además vinculada a un comercio también muy muy tradicional de Claromeco, así que estamos aquí junto a ella en Cirilo Pesca. Bueno, muchas gracias por recibirnos y ¿cómo estás? ¿Cómo están viviendo ustedes, los claromequenses, este mes de celebración tan atípico, ¿no? Y tan distante de lo que se habían imaginado para este momento. Sí, hola, buen día, muchas gracias por venir a visitarnos. Y en realidad sí, es atípico como vos decís, es raro, esperando todo un año este acontecimiento que no se va a poder hacer nada, pero bueno, ya va a surgir en algún momento poder festejarlo como corresponde, ¿no? Después de... Bueno. Marcela, vos sos de acá, creciste con este lugar y lo viste crecer con vos también, ¿no? A mí me interesa mucho llevarnos el testimonio de cuáles son los primeros registros. Vos, por supuesto, naciste acá, creciste acá, pero digamos, uno empieza a tener sus primeros registros de los lugares y después con el paso del tiempo empieza a hacer como esas comparaciones. Por supuesto, Claromeco ha crecido muchísimo, muchísimo y dista mucho de aquel que fue cuando vos naciste, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Uno se pone a pensar y son tantas las cosas que pasaron en más de 50 años que tengo yo. Y como por ejemplo acá hace más de 20 años que tenemos este comercio en la esquina y solamente éramos nosotros. Y en 10 años, bueno, toda la población que hay alrededor, ¿no? Estaba, o sea, la cooperativa eléctrica enfrente, nosotros y algunas poquitas casas. Claro, cuando iniciaron este comercio eran solamente ustedes en esta manga. Exacto, todo era baldío, todo era baldío. Qué decisión, ¿no? Empezar a habitar un espacio de pronto, ¿no? Sí, sí, bueno, eso fue una decisión de Cirilo, de estar con un comercio a la entrada, digamos, y bueno, lo logró. Y da sus frutos obviamente por estar acá porque todo el mundo entra y lo conoce. Bien, es lo primero casi que nos encontramos. Sí, sí, sí. Bueno, y también de cara a una temporada muy atípica y que a ustedes por supuesto les llega de cerca este panorama en el que se ha cancelado como otros eventos, pero uno de los más, el más tradicional de Claromeco y que también abarca un montón de rubros, como lo que es las 24 horas de la Corvina Negra, que se venía una edición redonda, una edición de mucha celebración también. ¿Cómo están viviendo eso? Y bueno, era lógico, o sea, suponíamos que esto iba a suceder, obviamente, con esta pandemia no iba a quedar otra. Yo lo que tengo que soy una persona muy optimista, entonces pienso que igual va a ser una buena temporada, que nos tenemos que cuidar entre todos, y que todo va a seguir igual, o sea... Sabemos que el mar sigue ahí y la gente que gusta de pescar y que tiene la posibilidad de llegar a Claromeco por las distancias o por pertenecer a la región va a venir a pescar, eso es una realidad. Exactamente, sí, exactamente. Bien. Es más, ya se ha visto que los fines de semana de calor... Claromeco viene mucha gente, y calculo que va a ser así todo el verano, y más con el tema de que la gente no puede irse a otro lugar, entonces es lógico que va a haber mucho más gente acá en la costa. ¿Qué es lo que más te gusta de este Claromeco 2020, digamos, este Claromeco crecido, evolucionado? Porque la evolución tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Sabemos que a los lugareños hay cosas que les gustan y cosas que por ahí les generan como cierta resistencia. ¿Qué es lo que más te gusta de Claromeco 2020? No, a mí me gusta mucho que avance, que venga cada vez más gente. Me encanta la construcción que hay porque han hecho unas casas maravillosas. Eso hace que venga más gente también. Entonces yo creo que, bueno, es ir con el progreso, ¿no? Que es bueno para... Habrá mucho, como decís.
una calidad de gente interesante. Exactamente. Viene mucho más gente y cada vez hay más consultas, ¿no es cierto? Más consultas de gente de que conoció el lugar por Facebook, que conoció. Entonces, bueno, eso está bueno. Todo lo que es progreso para mí está buenísimo. Marcela, le estamos pidiendo a todos los entrevistados que le dejen un mensaje a Claromeco, un mensaje de cumpleaños a Claromeco, al pueblo, en este mes aniversario de nada más y nada menos que el centenario. Bueno, mi mensaje, creo que algo ya dije, es que nos cuidemos entre todos en este año, que sigamos trabajando por el bien del pueblo, que cada vez está más lindo, que todos creo que quieren lo mismo. Y bueno, estar unidos, más que nada, unidos y cuidarnos en este 2020. Muchísimas gracias. Bueno, no, que los cumpla feliz, porque también es el cumpleaños de todos. Exactamente, el cumpleaños de todos de acá. Perfecto. Gracias. Bueno, y así entonces otro comercio tradicional de Claromeco que visitamos junto a ustedes, disfrutando y homenajeando a Claromeco en este mes aniversario. Por supuesto, nosotros estamos acá, pero también estamos en Tres Arroyos, estamos en todas partes y quiero ir recordándoles las novedades que tenemos en nuestra ciudad, como por supuesto Rubas, que es un nuevo espacio de indumentaria femenina, que es un emprendimiento de las hermanas Alberti, que tienen muy muy buena onda y que forman parte de Charlas de Café, que tienen prendas versátiles, clásicas, urbanas y cancheras para todo tipo de mujeres, así que los invito a que se acerquen a conocer Rubas. Continuamos junto a ustedes, para quienes estén sumando a la pantalla, en este momento estamos desde Claromeco haciéndole un homenaje en el día de su cumpleaños, cumpleaños número 100, centenario de este lugar que amamos, y por supuesto quisimos compartirlo junto a ustedes, compartiéndoles algunas de las voces referentes de este espacio, y lo tenemos a él, el gran amigo de Charlas de Café, que lo hemos tenido en su rol de delegado y que ahora está aquí en su comercio, pero también siendo parte de una de las familias más representativas y tradicionales de Claromeco, señor Carlos Ávila. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, bien, Carla. Bueno, muchas gracias por venir. Contento, con la expectativa propia de este aniversario, ¿no es cierto? Todo tan complejo, tan especial, pero bueno, con la alegría de que se va a llegar, se va a festejar, sea en forma virtual, y con las expectativas propias del desarrollo de esta localidad en 100 años, ¿no es cierto? Ha sido tan vertiginoso el crecimiento, realmente tan tan fantástico, que sabemos cómo empezó esta historia, ¿no es cierto?, hace 100 años atrás, pero es difícil cuantificar, sí, claro, y cuantificar cómo va a ser esto dentro de 100 años, ¿no es cierto? Totalmente. Así que... Por lo pronto estamos aquí, en esta avenida que ahora la vemos asfaltada y tan transitada y con varios comercios, pero que vos debés tener otros recuerdos de este espacio también. De todos los lugares, yo tengo 61 años y vine a vivir cuando tenía 11, y vivía en la calle 29 entre 26 y 28. De ahí para atrás era campo, ¿no es cierto? Uh-huh. O baldíos. Y para acá también, con una densidad de población y de casas muy diferente a lo de hoy, ¿no es cierto? Vos mirabas para el lado del faro y eran alguna casa allá perdida, con pocas calles, pero bueno, vuelvo a repetirte, aquellos pioneros que imaginaron al pueblo alguna mente muy brillante puede haber llegado a dar con el desarrollo que ha tenido. Totalmente. Carlos, hace muy poquito, en este año y en un contexto la verdad que no muy feliz, bueno, decidiste dejar tu rol como delegado. No vamos a andar demasiado en eso, pero sí vamos a decir que quedó de manifiesto ahí el cariño y el respeto que la gente te tiene en esta función. Habla de los logros que vos has tenido, pero yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido en lo personal tu mayor logro como delegado? ¿Qué es la satisfacción más grande que has tenido de poder lograr siendo delegado de Claromeco? Bueno, me ha pasado algo durante la gestión y pasada la gestión, ¿no es cierto? La calle, suponete que salgo a caminar por la senda marítima y son constantes las muestras de afecto de la gente, si vas a un negocio. Bueno, ahora que vuelvo a estar nuevamente en mi etapa de comerciante, la gente que ha venido solamente a saludar, eso realmente te pone muy feliz.
cumplir un rol, llamémosle político, es una tarea no fácil, ¿no es cierto? Y quizás no bien vista, pero bueno, he tenido la suerte de caer bien en la sociedad, quizás por mi forma de ser. Creo mucho por mi forma de trabajar. Sin lugar a dudas, no soy un experto en política, pero veo que la gente necesita que el político demuestre, claro, que tenga ganas. Hay lugares políticos que son difíciles de cumplir en su rol de trabajo. En el pueblo, siendo delegado, director de una localidad, tenés la posibilidad de trabajar y de armar proyectos y llevar cosas adelante. Bueno, quiero dos preguntitas para terminar porque tenemos también más invitados. Una es, estamos de cara a una temporada totalmente atípica y con la triste noticia de que se suspendieron un montón de eventos, entre esos el más esperado por Claromeco, que es las 24 horas. ¿Cómo vivís eso? Como comerciante, pero también como gran amante de la pesca, ¿no? Mira, con muchísima naturalidad, creo que tenemos un problema mucho más grave encima, que es este bendito COVID. Y creo que me parece que las medidas que se han tomado tanto de las autoridades de la municipalidad como de los clubes que nos representan, en este caso como las 24 horas y el resto de los eventos de concursos, han sido muy responsables. Nadie quiere hacer nada que pueda llegar a traer consecuencias, así que lo veo muy maduro. Vuelvo a repetirte, en primer plano el municipio, después los clubes, ¿no es cierto? Y creo que es el camino, Carla. Un año es un año y no es nada más que un año. Vos fíjate que estábamos planeando hace 3 años el aniversario 100, ¿no es cierto?, los 100 años, y en qué va a terminar, en algo virtual. Y bueno, habrá tiempo, cuando pase esto, haremos un remember de estos 100 años y festejaremos por todo lo que no se pudo. Y el concurso será el año que viene, con más ganas, con más ansias, por no hacerse este año, y creo que es así. Creo que la gente, tanto de los clubes como del municipio, vuelvo a repetir, han sido responsables y bueno, no han dejado nada que pueda llegar a traer alguna consecuencia a raíz de. Entonces, hay que mirarle el lado positivo. Tenemos que despedirte, pero quiero dejarte unos segundos para que saludes. Cuando la gente nos está viendo, Claromeco está cumpliendo efectivamente 100 años, así que le dejes un saludo a Claromeco en su día y también al pueblo. Bueno, mira, claromequenses somos todos, los nativos, los que elegimos, los que vienen a vacacionar, los que tienen segunda vivienda, así que a todos ellos, desearles el mejor de los cumpleaños, en el contexto que pueda cada uno de ellos. Y yo sé que todo aquel que ha visitado Claromeco, que tiene una propiedad acá o tiene su corazoncito y alquila en los veranos acá, lo defiende de una manera muy especial su lugar en el mundo. Así que a todos ellos, muy feliz cumpleaños y que seguramente va a ser una temporada muy especial, pero bueno, nos iremos reencontrando. Uh-huh. Y todo esto irá a pasar, ¿no es cierto? Va a pasar. Y volveremos a la normalidad se podrá pensar en otra temporada, con muchos eventos, no solamente concursos de pesca, ¿no es cierto? Se estaban realizando un montón de eventos muy especiales que, bueno, ayudaban que a todos los turistas les sea más placentero su estadía acá. Así que desearles lo mejor para los comerciantes, lo mejor para los claromequenses, tresarroyenses y todos aquellos que tengan su corazón puesto en nuestra localidad. Muy bien, muchísimas gracias. Y así entonces el testimonio de Carlos Ávila, y nosotros vamos a seguir compartiendo junto a ustedes voces referentes de este centenario de Claromeco.
Continuamos este recorrido y este homenaje a Claromecó y, por supuesto, recorriéndolo nos encontramos con voces propias del lugar, con quienes son nativos de este espacio, también con quienes lo han elegido, ¿no? Porque han llegado aquí por diferentes motivos, se han enamorado de Claromecó y han decidido cambiar sus vidas rotundamente para venirse a vivir acá. Y este es el caso de Jorge de Liachaga, que ya lo hemos tenido en la temporada pasada, inaugurando este espacio hermoso y que, bueno, ahora decidimos volver a visitar en este contexto. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buen día a ustedes, a toda la audiencia. Contento, tratando de ir pasando esta situación lo mejor que se pueda. Y bueno, siempre haciendo algo en la gastronomía. Bien. Contale un poquito a la gente que todavía no ha escuchado tu historia, cómo es que vos das con Claromecó y que decidís dejar todo para venirte a vivir acá, ¿verdad? Bueno, yo en realidad soy oriundo de Neuquén. Viví toda la vida en Neuquén y hace... En el año 2007 me compré mi casa acá y bueno, y en el 2018 tuve la posibilidad de vender el negocio de Neuquén, gastronómico también, y se dio la posibilidad de adquirir este local y bueno, con la idea de hacer algo más tranqui y bueno, y entretenerse un poco también y como me gusta mucho este lugar, aposté a esto y bueno, hicimos este emprendimiento. Tu vida cambió 100%, ¿no? 100%, sí, en realidad. Sí, pienso ahora en este contexto de pandemia, ¿no? Qué diferente hubiese sido tu situación, no sé si, bueno, conservar familias y amigos allá, me imagino que sí, de la situación que se vive a nivel contagio, epidemia allá, de lo que es acá, ¿no? Que si bien el virus está, es muy diferente. Sí, justamente. Tengo la experiencia de mi familia que vive toda allá, mis hijas, mi madre, mis hermanos, y están bastante complicados, y ellos me dicen, quédate allá tranquilo, que estás mucho ni mejor. Ni vengas, ¿no? Se los extraña mucho, pero bueno, estar acá y estar un poco más tranquilo, y la verdad que es impagable, ¿no? Por suerte pudiste sostener este espacio cuando se reactivaron los protocolos y demás durante todo el año, y ese también es un logro a nivel comercial, ¿no? Sobre todo para alguien que no es de acá. Sí, justamente. No, nosotros estamos haciendo, bueno, la idea siempre fue hacer un producto de calidad. Hemos caído bien en Claromecó, la gente nos ha aceptado, ha probado nuestros productos y hemos tenido, gracias a Dios, un invierno bastante importante. Si bien con todas estas restricciones no ha sido fácil, pero bueno, hemos ido pasando el invierno, estamos abiertos desde el 1 de mayo. Cerramos un mes después de la temporada cuando se armó todo este lío y bueno, estamos ya llegando a la temporada, gracias a Dios, y bueno, estamos subsistiendo y tratando de seguir entreteniéndonos en esto, que es lo que me gusta. Cocinar, ¿no? Y brindar un buen servicio. Qué ricos los pollos de acá, por favor, entre otras cosas, pero las tartas también son exquisitas. Sí, la idea es hacer todo de primera calidad. No sé, yo estoy muy acostumbrado a eso y bueno, y gracias a Dios ya me conoce mucha gente de acá, mucha gente de Tres Arroyos, y tengo muy buena clientela, no solamente de acá, sino también de Tres Arroyos. Bien, qué bueno. Bueno, así hay mucha gente que tiene casa acá y por supuesto claro, viene cuando todo. Los fines de semana viene la gente, vienen por acá, así que muy más que contento, ¿no? Jorge, me gustaría para cerrar que nos contaras qué es lo que te dio Claromecó, qué es lo que te hizo tomar esa decisión de hacer un cambio tan importante como significa irse de lejos de los suyos, de su familia y de todo, para poder, bueno, empezar una vida totalmente distinta, y qué mensaje le dejarías a Claromecó en su cumpleaños. Mirá, realmente estoy más que agradecido de estar acá. Me enamoré de estas playas, de este lugar, y el motivo fue... calidad de vida por dinero, ¿no? Yo allá tenía mucho trabajo, yo tenía un negocio de 1000 porciones de comida por día, pero estaba dejando la vida, y cambié plata por calidad de vida, esa fue la idea. Tengo ya mis hijas grandes, ya digamos no, ya todas han estudiado y bueno, me gustó este lugar y acá estoy. ¿Qué le dirías a Claromecó? Bueno, a Claromecó, feliz cumpleaños, la verdad que es un lugar hermoso, la gente es muy linda,
y bueno, vamos a seguir apostando acá y bueno, y estamos al servicio de toda la comunidad, para lo que necesiten. Le brindamos un servicio para todos los pobladores de acá y bueno, y apoyar a Claromecó para que siga creciendo y para que esté cada día mejor y más lindo. Muy bien. Es nuestro deseo también. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Bueno, y así entonces otra de las voces que decidimos compartir en este homenaje a Claromecó en el mes de su centenario, y por supuesto Jorge como representación de tantísimas personas que han conocido este espacio y que se han enamorado de él y lo han adoptado como propio. Así que un testimonio más en este centenario de Claromecó. Bueno, continuamos con Charlas de Café y vamos llegando a esta instancia final de este homenaje que le hemos hecho a Claromecó en el día de su cumpleaños, que por supuesto es el comienzo de una serie de homenajes que le vamos a hacer durante todo el mes de noviembre por estar celebrando nada más ni nada menos que su centenario. Y queríamos tenerlo a él sobre el cierre, el actual delegado de Claromecó, Julián Lamberti, que además de estar ocupando esta función tan importante y en un momento tan histórico, también es un claromequense de pura cepa, así que lo queríamos como testimonio. Gracias por hacerte un ratito, sabemos que tenés una agenda ocupada. ¿Cómo andás, Carlita? Sí, la verdad que estamos bastante atareados. El coronavirus en el año del centenario le ha puesto un plus a la actividad, así que bueno, en ese barco venimos y no nos pensamos bajar, ¿no? Julián, me imagino que para vos es toda una responsabilidad, un desafío por un lugar estar en este cargo y por otro lado un honor para vos y para toda tu familia, ¿no? Venís de serie de claromequenses de pura cepa, ¿no? Y poder estar al mando de este espacio que vos me consta tanto más es un honor enorme, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una enorme responsabilidad porque se trata de estar de alguna manera interpretando un poco la necesidad del pueblo y con las herramientas que poseemos, ya sea de recursos económicos, recursos humanos, maquinarias, tratar de ir dando respuesta a esa necesidad que hay en la gente o a esa intención, ¿no? Y yo creo que uno al haber nacido acá, mis abuelos vivieron toda la vida acá, mis papás, toda mi familia, uno se ha criado inmerso en esto de la pesca artesanal, en toda la realidad, yo soy guardavida, en toda la realidad que tiene que ver con lo poquito o lo mucho que... Y la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Que es lo que hay que mantener. Me parece que en eso, Claromecó se diferencia un montón, tal vez, del resto de las playas, inclusive de la provincia, que hace mucha fuerza por mantener lo que a ellos les parece que los identifica, ¿no? Que tiene que ver un poco con este paisaje que todavía sigue conservando su naturaleza y que es un ícono de Claromecó, con un montón de cuestiones. Exacto, exacto. Uno que se ha criado con todo eso tiene por ahí la capacidad de interpretar un poquito mejor, ¿no?, las necesidades de la gente. Así que un honor, una gran responsabilidad y una gran carga extra con este año de pandemia que estamos transitando. ¿Cuál es tu mayor ambición como delegado? ¿Qué te gustaría lograr? Decir, bueno, este logro me lo llevo yo como delegado de Claromecó, porque vos, como hablamos recién, sabés de las necesidades, de las decisiones que a veces son controversiales, ¿no? Pero ¿qué te gustaría lograr a vos? Yo creo que cuando uno se inicia en la función pública, creo que debe dejar un poco de lado los anhelos personales, hacerse un poco carne de cuál es la necesidad real del pueblo, dejar el ego de lado, y yo creo que mi anhelo es que durante mi gestión Claromecó esté más cerca de ser un pueblo moderno y sustentable, ¿no? Yo creo que en este cambio de siglo, en estos 100 años que se cumplen, es un momento de quiebre donde la mirada hacia la parte ecológica y ambiental debe ser impregnada en la mentalidad tanto de los que ya no somos tan jóvenes como
de los niños, de los adolescentes. Eso es un poquito la huella que yo quiero dejar, una intención hacia cuidar y defender todo el patrimonio natural, cultural que nosotros tenemos, para que las futuras generaciones tengan el mismo acceso que nosotros pudimos tener a eso. Muy bien. Y que es la única manera de que este Claromeco llegue a cumplir otros 100 años, ¿no? El planeta está pidiendo a gritos un cambio. Totalmente, totalmente. Cumplirlos los vamos a cumplir, el tema es cómo. Claro. Uno ve tantos casos donde por el abuso, el exceso de el mal uso, ¿no?, de los recursos naturales, lugares hermosos van perdiendo valor y se van transformando en lugares que ya no atraen tanto, no venden tanto. Claromeco es elegido simplemente por su belleza natural, por su tranquilidad, y bueno, mientras yo esté en la función, vamos a hacer todo lo posible para que eso se valorice, no se pierda más valor, por lo menos en esos aspectos. Estamos de cara a una temporada también histórica, y no por ser la del centenario, sino por el contexto en el que estamos sumergidos, o convergen las dos cuestiones, y suspendidos ya los eventos más tradicionales de la temporada. Eso es algo que por supuesto nos angustia, que entendemos que era necesario, pero ¿cómo pensás vos la temporada en cuanto al vacío que van a dejar estos eventos que van a estar faltando, y la dinámica que se va a dar también en cuanto a los protocolos que hay que cumplir y que se van a hacer un poco molestos con la temperatura, con el verano y con las vacaciones, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de que se suspendan eventos tan importantes y que llevan tantos años ininterrumpidos de estar en Claromeco, haber crecido desde tan chiquito y hoy ser lo que es, por ejemplo, las 24 horas, lo que es el 7 de rugby, mismo los otros concursos de pesca, el triatlón, otros eventos culturales también. La verdad que ver que este año esos eventos están suspendidos, la verdad que es muy triste. Se ha dilatado, si se quiere, la toma de esa decisión hasta lo último. Ya no hay más tiempo para esperar, ya las cartas están sobre la mesa y la realidad que se va a vivir esta temporada ya está planteada. Estamos con más contagios que nunca en todo el año, ¿no? El distrito de Tres Arroyos, según el informe del doctor Guerra, hoy tenía su sala COVID colmada. Así que, bueno, es lo que nos toca. Yo creo que lo que hay que cuidar mucho y en lo que vamos a tener que estar muy presentes desde el Estado el año que viene es en que no se pierda el impulso, que no se pierda la motivación de los clubes por seguir haciendo y llevando adelante esos eventos, que por otro lado son eventos que requieren inversión, requieren riesgos, y hoy es tan volátil la realidad que para estos emprendedores correr esos riesgos sería una locura, ¿no? Julián, tenemos que despedirnos, pero te dejo estos últimos segundos a vos para que saludes a Claromeco en su cumple y también al pueblo, por supuesto. Bueno, la verdad es que es una alegría enorme estar hoy en este lugar. Jamás me hubiera imaginado que yo iba a ser el delegado del centenario. Es un poco lo lindo de la vida, ¿no? El no saber mucho lo que nos va a pasar mañana, si lo bueno o lo malo. El tema es mirar para adelante, ponerle la mejor, un mensaje más por ahí para los más jóvenes. Todos los malos momentos pasan y de todo se aprende. Así que yo soy una persona de mirar el medio vaso lleno, y yo creo que hoy Claromeco, a pesar de no poder festejar como se lo merece cualquier localidad, creo que es una localidad con una gran proyección, que despierta muchísimo interés en inversores. Es un lugar que está convocando en lo que tiene que ver con la construcción gran cantidad de obras, y nosotros desde nuestro lugar vamos a tratar de hacer lo que ya te dije, embellecerlo, darle valor, que es el mejor regalo de cumpleaños que nosotros le podemos hacer a esta localidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Y así cerramos entonces este programa especial homenaje al centenario de Claromecó, acompañados de Julián Lamberti, delegado actual de Claromecó. Bueno, nosotros también, qué más que decirle a este lugar y a su gente que feliz cumpleaños, que gracias por siempre recibirnos y hacernos sentir parte de acá. Estamos de cara a un mes en el que les vamos a brindar muchísimos homenajes más y también haciendo ya la previa a esta temporada de verano, que va a ser un poco diferente, pero por supuesto vamos a estar desde Charlas de Café visibilizándola para compartirla junto a ustedes como se lo merecen. Gracias por estar ahí, como siempre. Gracias también a Cristina de Hechizadas por haberme armado este look. Los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Audio Jungle. Audio Jungle.